El mismo día que vi que mi padre se quedaba esto, yo tendría 14 años. Pero me acuerdo del día exactamente. Porque cuando vine a verlo, algo en mi interior me dijo que yo desarrollaría el trabajo aquí, en este espacio. Pero no fue hasta el año 92 que abrimos este local. Durante todos estos años, mi padre lo quiso vender, hubo gente que quiso comprarlo, pero nada, nunca llegó a finalizarse. Al final, lo convencí para que nos dejara hacer aquí concentrarlo todo aquí y darle a la joyería un nuevo enfoque. En plan más serio, me llaman el poeta de la joyería, que me gusta mucho. Y aquí, en plan más divertido, en el taller, que es el romanceret, ¿eh? Como es una palabra en valenciano que es como el romancero. Soy diseñador de joyas. Vengo de una familia que está vinculada al mundo de la joyería. Yo me he dedicado desde muy jovencito a esto porque estudié diseño porque creía que la joyería podía tener mucho más avance del que tenía en la época. Yo también soy hijo de los 80, de la generación que en España fue una generación muy audaz con el diseño. Y entonces las joyas que nosotros hacíamos estaban más vinculadas a ese estilo de poesía urbana. Y a mí esa faceta espiritual me la da la tradición de sufí, del misticismo musulmán, pero que es un misticismo que también es cristiano, ¿no? Tiene, porque hay unas grandes interrelaciones, ¿no? Entonces me di cuenta que todas estas expresiones poéticas en la joya funcionan muy bien y es un medio de expresión poética muy que impacta mucho, porque luego la gente cuando entiende o simplemente cuando lo ve y nota la fuerza que tiene, la percibe muy rápidamente. Vale, esto es, mira, te voy a explicar. Un artista contemporáneo, un contemporary artist, es Vicente Marzán. Entonces, él es sordo, y su relación, his relation with the world, es la ranita, que es el aparatito que tiene aquí, y el blanco y el negro, que es silence y ruido, silencio y ruido, silencio y ruido, que es como él tiene su relación con el mundo. Entonces, como le gustaba mucho que hiciéramos un trabajo conjunto, él eligió unas joyas, los dibujos de estas joyas, y dibujó sobre ellas, y sacó una edición limitada, que están ahí con su huella dactilar y los números. Este es el 5 de los 30 que hice. Y es el anillo de la galaxia y su guardián, the ring of the galaxy and his guardian. La creación la entiendo como un acto de gozo, o sea, un acto gozoso, un acto de belleza, o sea, un momento en la que reflejas un poco la belleza de la creación. Sí, no, yo lo veo como un espejo que pueda proyectar la belleza de la creación.
sé, ¿cómo lo veis? Yo, vamos a ver, mira, estos llevarán ese acabado, estas de aquí atrás, no lo hemos definido todavía, pero lo íbamos a hacer como esta. Parecida a ese rollo. Y esto yo lo haría igual. Exacto, ¿eh? Pero luego también, por ejemplo, el mosquetoncito, que no sea de estos finitos que me vuelven. Me da igual un mosquetón, es un poco que exagerado. No vas a llevar ni mosquetón. Pienso mucho en la persona a la que va la pieza, ¿sabes? Porque aquí la suerte de nuestro trabajo es que casi todo lo hacemos pensando en la persona. O sea, no es un trabajo que se hace abstracto. O sea, nosotros hacemos un poco como la costura, hacemos como las piezas para las personas, ¿eh? Y entonces me gusta también, por otro lado, representar una idea poética, una idea que cuente una historia mística, que tenga algo trascendente. Entonces la pieza coge mucho más entidad. Porque ahí veo la belleza de la creación en su totalidad, como Ibn Jafaya, el jardinero de Alcira, que decía que el jardín andalusí era como la tierra enjollada. Y eso me gustó mucho, porque era como ver, ahora ves todas estas joyitas y son como pequeñas flores, ¿no? Hechas de oro y piedras preciosas. Me gusta esa idea. Me llamo Alessandra Gola, soy italiana y empecé a pintar a los 40 años. Siempre tuve la predisposición, pero no hizo muchas cosas en la vida y lo dejé de lado. Cuando me mudé en Costa Rica, empecé después de un tiempo a pintar, pintando, se mudó en una profesión. Me mudé en Costa Rica hace 16 años y entonces considero mi casa el Costa Rica. Yo siempre he soñado de trasladar de país desde cuando estaba niña, porque donde yo nací no era posible para mí vivir. Todos los pensamientos que yo tengo son fruto de años de pensamiento. Yo pienso mucho, soy siempre en movimiento con la mente. Seguramente l'influenza del lugar donde yo empecé a pintar es fundamental. Yo empecé cerca de playas, de vegetaciones muy fuertes, de colores. Entonces, esto me se
se pegó, no puedo quitarlo. Aunque yo pinto en Valencia, siempre pinto lo mismo. Colores tropical. Empecé escribiendo los poemas de Pablo Neruda, luego pensé, ma ¿por qué no escribo yo, que me encanta escribir? Y empecé a escribir mis poemas, solo que antes eran más largos, luego le mano a mano se hicieron siempre menos grandes. Normalmente la gente dice que le da un poco de emoción, entonces me da alegría esto. Más de una vez he visto una persona que se puso un poco conmovida porque le daba una emoción bastante fuerte, sobre todo las palabras que yo le ponevo le daba, era interesante para la vida de la persona en cuestión. Yo cuando empiezo a pintar me pongo a pensar a mis cosas y si estoy pensando a una cosa triste busco de no hacer el cuadro tan triste, le pongo un detalle más divertido. Si estoy pensando una cosa divertida, me parece demasiado divertida, entonces le pongo algo de triste para que no sea demasiado divertido, porque al final no quiero que sea, quiero que sea como un equilibrio. Pero todo es natural, yo no esfuerzo absolutamente nada. Esto es otro activo que tenemos casi en secreto, puesto que no está al público de una manera directa. Diremos que el establecimiento en sí consta de dos espacios, uno que es el comercial, con el que podemos subsistir económicamente, y el otro, el que dedicamos al coleccionismo. Soy Vicente Gabarda, Aparicio, el local en el que nos encontramos, que es Bodegas Baviera, fundada en el año 1870. Desde entonces mantenemos el local con la misma línea con la que se creó, la venta de vinos, aceites y licores. Y el otro, el que dedicamos al coleccionismo. Coleccionismo de botellas de destilerías, muchas de ellas desaparecidas. Tenemos una amplia colección de botellas en miniatura que se utilizaban en su momento como muestrario y las que resistieron el paso del tiempo, pues parte de ellas están aquí expuestas.
también completamos la exposición con cartelería publicitaria de la época. Y para adornar esta colección mantenemos mi gran amor, que fue la música. La afición mía evidentemente es hereditaria de mi padre y de mi abuelo. En nuestro pueblo, los años 50, que es cuando yo empecé, no habían muchas diversiones. Y entre las pocas que habían era la música. La gente que le estaba aficionada nos arrastraba a los niños, a los hijos, a que fuésemos con ellos a participar del ambiente que ofrecían. En los años 70 hubo un cambio de instrumentos en casi toda España. La tonalidad en la que estaban construidos cambió y hubo que cambiarlos. Algunos de ellos se guardaron en sitios, otros fueron pues a chatarrerías, como he dicho antes, fueron abandonados. Y yo, en una de mis visitas que hice al Rastro de Valencia, del cual soy un asiduo visitante, encontré tirados en el suelo instrumentos que me hicieron recordar mi niñez. Aquellos que habían abandonado, luego los vi por allí tirados. Pensé que aquello era un crimen, era algo fuera de lugar. Pensé en recogerlos, llevarlos a casa, y ahí nació mi afición a recogerlos y a estar en contacto con gentes para que me trajesen instrumentos, luego llevarlos a restaurar y que puedan todavía dar señales de vida. Porque el instrumento, no olvidemos, que no es una pieza de decoración. Tiene que sonar, y para que suene tiene que estar en condiciones. Y todos los instrumentos que exhibimos están en condiciones de ser tocados. De hecho, vienen muchos profesionales de gran parte del mundo, desde Chicago, Florencia, Alemania, París, etc., en su visita a Valencia, para verlos y, si es posible, tocarlos. Un placer para mí. Un periodista me dijo que yo era un poco la Teresa de Calcuta, porque en lugar de recoger a los niños y a los viejitos abandonados, recogía los instrumentos que otros tiran, abandonan. Por todo ello, consideramos que el local es algo más diferente que los habituales del comercio. Creo que lo primero de todo es poner verdad en lo que haces. O sea, pensaba que realmente podíamos desarrollar esto al nivel que se ha desarrollado, pero por otro lado, como que lo intuía y trabajaba por ello, sin preocuparme mucho si tenía éxito o no tenía éxito. Lo importante para mí era que fuera de verdad. ¿Tú me ves como nosotros, porque somos de la misma tienda?